moi boas noites, señoras e señores, amigas e amigos. Aquí estamos precisamente nunha noite moi especial, nunha noite, eu diría, preludio do que vai ser o Nadal deste ano 2012. Cando en momentos de crisis, cando se fala, digamos, con un pesimismo total, esta noite, os tobeiros de Compostela, queremos ser máis optimistas que nunca. E voulles explicar o porqué. Eu diría, así como cando éramos nenos, pois a noite, digamos, máis entrañable era a noite de Reises, era a noite do 5 ou 6 de xaneiro, sin embargo, para moita xente, a noite, digamos, de ilusión é esta precisamente, do 21 ou 22. Porque España, esta terra nosa, sempre foi un país de auténticos xugadores. Sabían vostedes que xa estade o rei Carlos III, polo que máis se admira, moitos poden decir, non, pois que foi un rei, o Carlos III, logo o profesor Miguel Cancio me podrá contestar isto tamén, o, o doctor Marisolera, meus entrañables e fraternos compañeros de Troviros de Compostela, pero, sin embargo, sabemos que o rei Carlos, I, Carlos III, polo que máis se admira, ainda que se diga o contrario, non é precisamente por instaurar precisamente o orden civil, ou fomentar a agricultura, ou promover o comercio, crear numerosos centros de ensino, fundar bancos, impulsar formidables instalacións. Non. O rei Carlos III, polo que máis se lembra, é por ser o instaurador da lotería. Da lotería. Carlos III, fíxense vostedes. Por iso que estamos nunha noite máxica, nunha noite no que moitos de vostedes, señoras e señores, teñen xa os décimos as participacións de lotería preparadas aí nunha pequena mesa, porque dentro de poucas horas, exactamente, as nove en punto, e ademais este ano nun escenario diferente será no Teatro Real, ali empezarán os nenos do Colexio de San Ildefonso a, con súas cantarinas voces, lanzar, digamos, a aventura. Moitos de vostedes, os se son pobres, e mañán serán ricos. Imos a dedicar este programa, como non, a Lotería Nacional con diferentes aspectos, eh, sobre todo eu que tive a oportunidade durante moitos anos de retransmitir desde ali para toda a comunidade autónoma de Galicia o sorteo da Lotería Nacional. Hai tantísimas anécdotas que se poden contar dese de sorteo extraordinario do Nadal, pero tamén falaremos da Navidad. Temos hoxe convidadas connosco, son mulleres. Incluso eh, vai ser internacional o programa, porque saberemos como se celebra o Nadal en Francia. Teremos un bilancico en francés, señoras e señores. Amigas e amigos, aquí comenzamos. E dou a palabra con todo gusto e placer ao profesor Miguel Cancio, porque a máis ten sumo interés en abrir o programa, profesor, con música. Bueno, por suposto. Eh, dado que estamos en la Navidad, que es la celebración del amor de la familia para entregarse a los demás, para ser solidarios, para contribuir con alegría y con felicidad al bien de la gente, hoy tenemos aquí a unas magníficas invitadas que contribuyen, vienen contribuyendo con su ejercicio de la profesión a eh, hacer posible una vida saludable, una vida feliz, una vejez saludable, una existencia saludable y feliz, como son Isabel. Eh, Redondo Zambrano, esta magnífica asistente social, y como es también eh, esta francesa eh, del norte de Francia, pero que después estuvo 25 años en la Costa Azul, eh, Veronique Salas. Y vamos a empezar con un maravilloso oh, villancico que todo el mundo conoce para eh, promover esta eh, vida, esta asistencia, esta vejez saludable y feliz, que es muy importante llevarlo a cabo. Cuando queráis. 25 de diciembre, fum fum fum. 25 de diciembre, fum fum fum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum fum fum. 25 de diciembre, fum fum fum. 25 de diciembre, fum fum fum. Un brindis por la audiencia e por Un estas navidades por maravillosas para todos Ademais con este escaparate, señoras e señores, que temos diante de todos vostedes eh, Turróns, eh, bombóns, incluso noces, falaremos delo, como non, de cotío Pero antes, señoras e señores, como é habitual, comenzamos cos saudos Eh, profesor José Luis Marisolera, buenas noches. Yo tengo dos saludos. Primero voy a hacer uno y como luego tengo que cambiar de imagen, le pasaré al profesor Miguel Cancio el saludo y luego ya haré el segundo. En primer lugar, saludar... A don Leonardo Lemos Montanet, bispo de Urense, que nos ha mandado una felicitación de Navidad a Troveiros de Compostela y donde dice que al acercarse estas fiestas tan entrañables de la Navidad en este año de la fe, pido al Señor y a su Santa Madre por todos y cada uno, para que el Dios que se hizo niño nos ayude a ser pequeños y así nos hagamos testigos de la luz y de la paz en medio de un mundo que necesita esperanza. Con mis mejores deseos para el nuevo año, Leonardo Lemos Montanet, bispo de Urense. Con él, en estas fechas, el año pasado, estábamos haciendo una peregrinación por Roma en diferentes santuarios junto con otros sacerdotes como fueron Andrés Trinquete, eh, José, José Sánchez y José Criado. Y allí fuimos recibidos en la ciudad del Vaticano también y un recuerdo a Monseñor Froján, que es de aquí, de Caldas, un gran diplomático que tiene la Santa Sede en Roma. Y dicho esto, aquí en la imagen aparece dando una misa el año pasado en Asís. Eh, y además da la casualidad de que este año se celebra el 800, los 800 años de la peregrinación de San Francisco de Asís, toda una premonición que tuvimos nosotros. No se ve muy bien la foto, pero ahí están los tres sacerdotes que he nombrado y dando la misa eh, don Leonardo Lemos Montanet. Así que todas nuestras felicidades para ustedes. Bueno, tengo que decir porque se me olvidó Que estas maravillosas invitadas No hay falta, eh, Isabel Veiguela Que vendrá después. después esta querida amiga Y compatriota de mi pueblo Nos han traído estos maravillosos manjares En primer lugar, nueces de mi pueblo De la finca de una íntima amiga mía Hermana de ella, de Mariflor Veiguela Para nosotros, para los de Vegadeo Era de Florita, maravillosa compañera Maravillosa mujer Ahí está ese maravilloso turrón Y esos maravillosos bombones Riquísimo. que tenemos eh, aquí que Profesor son Riquísimos, que estoy, hay que estoy tron, ¿eh? Entonces, eh, se me había olvidado eh, y debo de, 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 de bien nacidos ser agradecidos. Y ahora quiero eh, iniciar estos saludos pues saludando, eh, dado que hemos estado junto a ella, junto a su familia, a Maruchi Piñeiro y a sus eh, hermanos, a Pedro, eh, a Beatriz y a la hermana pequeña, puesto que hace dos días hemos asistido al entierro de su querida madre de Marucha, que murió con 86 años y fue encerrada en dos ceremonias maravillosas, primero en Quinteiro da Cruz, este maravilloso vino con el que nos obsequia eh, Marucci, pues es allí de ese maravilloso paso de Quinteiro da Cruz. Eh, y eh, allí se celebró una primera ceremonia donde estuvieron Isabel Veguela y estuvo Isabel Redondo Zambrano y después nosotros, porque no pudimos estar ese día, al día siguiente en la iglesia eh, llena de gente, pues acudimos allí a una, a, al funeral, después Villarraza. estuvo el entierro, con unas eh, palabras muy emotivas que nos hicieron llorar, por lo menos a mí, de Beatriz sobre su madre, eh, esa madre maravillosa como describió Beatriz, que iba todos los días a misa, que siempre tenía palabras de aliento, de fuerza, de alegría, es decir, eh, ella le hizo unas palabras llenas de amor a su madre pero hizo un homenaje a todas esas madres maravillosas que nos han dado lo mejor de su vida y que hoy precisamente que celebramos la Navidad debemos de recordarla y también su hermano, el nieto de Marusha allí eh, citó dos eh, poesías maravillosas de Ramón Cabanillas y eh, de Rosalía de Castro para acabar con ello oh, Ramón Cabanillas cam eh, eh, Camino a las nosas Camino a Camino las nosas Midas. camiño do ceo, que sea un camiño cheo, cheo de ledicia e cheo de amor, como el que hizo posible esta maravillosa madre e como hacen posible todas as madres. Por pues, tanto, vaya nuestro saludo para esta gran mujer eh, generosa, eh, alegre, educada, eh, que es Maru Chipiñeiro, su marido y, y su familia. En segundo lugar, pues debo de saludar, a mí me gusta promover a los buenos emprendedores, a los buenos trabajadores, y quiero saludar a eh, Suso, a Ricardo, con el cable yo mucho, también con Suso, a Tomás y al resto de los camareros del personal de Pecaditos, que hacen allí un verdadero servicio competitivo donde estaba en la antigua Alameda. También a otros amigos que ya he saludado por su oferta competitiva, que atiende muy bien a la gente, allí nos trata de maravilla en el en el Boroa. Eh, a Leo, eh, a Romeo eh, y eh, al resto de personal. A mi gran amigo, este gran camarero, este gran profesional que es de Madrid como yo, José Requeijo del Araguaney, a, a los clientes, son amigos de toda la vida, Fernando y su mujer, también a Jalef, eh, persona generosa, al otro camarero, al notario, a todos estos amigos, en definitiva, a toda la audiencia que en un día como hoy de Navidad, pues llevamos en nuestro corazón. Y estamos aquí eh, con el objetivo fundamental de alegrarles la vida, de que sonrían, como dice Luis. que es eh, lo que merece la pena ya lo decía eh, en su programa yo creo que dentro de poco habrá noticias porque Luis nunca tira la toalla Luis es una persona combativa y Luis dijo a cosa non acabou volveremos Volveremos. <laughs> pero volveremos o equipo, eh? Sí, sí. Volveremos. Bueno, aí queda. Ahí estarán os troveiros, eh? para dar máis guerra Ese que un nunca. É un proxecto que eu conto con vos. Home, por suposto. Lembrarás aquela noite cando nos despedimos porque ti estabas comigo. O dicite, ti acórdame ben. Que dicen, este programa é o último, o... Pero, pero non o derradeiro. De eh, amigas y e amigos. Tamén estará o nuestro gran amigo Manuel Martín Gómez. E moitos máis. Este mais, gran apoio, moitos máis. Profesor Marisolera, que te quedó un detalle, sí, me parece. Sí, como estamos aquí hablando de vejez feliz, como habló el profesor Miguel Cancio, eh, vejez feliz y saludable, que un programa muy interesante que dirige precisamente Isabel Zambrano en el Centro de Salud de Víter, aquí de Santiago de Compostela, yo una vez más eh, saludar a todas aquellas personas mayores y especialmente aquellas que están institucionalizadas en algún centro geriátrico. Y desde aquí saludar muy especialmente que me han enviado una foto a unas trabajadoras de geriatros Parreiro en Vigo. Y desde aquí las saludo que están aquí en esta foto y son Noelia Lorenzo, Marisa po María Portela, Mónica Melón, Ana Lestón, Romina. Vázquez y Gloria Lorenzo. Aquí están, todas ellas, en este centro geriátrico de la empresa Geriatros en Barreiro Vigo. Así que es un día muy especial, pero sobre todo lo volvemos a decir aquí, es un día muy interesante para la solidaridad y el acompañamiento para de los la familia de la para, realidad, para la familia de, de la Navidad porque curiosamente hay que destacar que ayer don Julián Barrio el arzobispo de Santiago de Compostela fue a visitar a los niños al hospital pero también a los presos claro hay que darles todo además, nuestro apoyo y además claro y además salió y por eso en honor a ese detalle de ir a visitar a los presos porque aunque hayan cometido algún error en su vida también ahora tienen que pueden que, reinsertarse que pueden reinsertarse reinsertar. con esa Venga, una canción, una, una fragmenta. Y a ellos un esta canción que dice a todos los presos Vamos. de España. Al preso, al preso número nueve ya, ya lo van a confesar. Está rezando en la celda. Con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará. Ciertamente. Apoyamos apoyamos esa idea que tuvo feliz el prelado compostelano de por primera vez visitar precisamente eh, a los niños la enfermos. Cristiana. Exacto, a las personas que están enfermas, pero también como no a los que están cumpliendo esa deuda con la justicia, que en el fondo son seres humanos que algún día por cualquier razón han delincuido y están pagando sus cuitas y sus penas. Gracias, monseñor. Ahí se ve la auténtica caridad cristiana. Monseñor Julián Barrio, creo que es de justicia y ratificamos lo que José Luis tuvo que decir. Lo trajo muy de bien decir. a colación. Efectivamente. Eh, digo, Verónica, eh, Madame, Mamasuel. Madame. 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 Sí, fíjate madame, lo que pasa. Lo que has dicho. Eh, eh, se decía antes mademoiselle y madame. No, cuando los que estudiamos francés, pues cuando la señorita era mademoiselle. Pues ahora en Francia la ha academia habido una Francais. discusión y ha suprimido lo de mademoiselle. Mademoiselle. O sea, fíjate, la señorita no existe. Eh, sí. Mm. Y ahora no. La academia francesa ha suprimido. Fíjate, allá. es una carallada no, por eso de lo pero políticamente si no, correcto. Yo pero me bueno, pero bueno, soy por eso. siempre una señorita. Ya, soy pues, siempre mademoiselle. Por eso yo dije, Mademoiselle o Madame, porque antes decía el profesor Cancio, eh, guapísima, rubia morena. Además, señoras y señores, hoy en Veronique eh, no está aquí de casualidad. Veronique es una persona que ayuda en estos momentos a muchos peregrinos franceses que hacen el recorrido, el viejo recorrido, de Aronces Valles, casi 900 kilómetros, hasta Santiago de Compostela. Y Veronique, estoy aquí con nosotros porque luego interpretará un villancico en francés. Por eso desde un principio dijimos que el programa era internacional. Veronique, bienvenida a este programa. Gracias, merci beaucoup. Y qué bonito. Uf. ¿Cuánto tiempo llevas en Galicia? Un año y medio. Un año y medio. y por qué? De Pero ¿por qué has caído en San Jacques de Compostela? Ah, porque San Jacques de Compostela, Santiago, es el fin del camino para empezar una nueva vida llena de buenas cosas, con gente de Galicia muy simpática, con uh, una ambiencia siempre a la fiesta y con uh, alegría. Profesores, sí. ¿eh? es que es muy importante lo que ha dicho que... Francia es muy desarrollada, pero es muy fría, eh, bueno, en términos generales. Ya. Entonces, eso que ha dicho ella es una dimensión fundamental de España, que hay que defenderla, la alegría, este modo de vida abierto, de estar junto a los demás, de tener una idea eh, un poco de convivencialidad, por decir sí, porque... una palabra que yo aprendí allí, la convivialidad. Convivial, 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 Entonces, eso es importantísimo. Entonces, yo creo que esto debemos de... Hoy se dio la noticia de que ha aumentado dos 9 el turismo, van 55 millones para que nos demos cuenta y nos está permitiendo hacer frente a la crisis, que ya es verdad que han aparecido algún borrote verde, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. Pero lo que ella saludó de esa presencia en la vida española de la alegría es fundamental. ¿eh? Hace un momentito, como quiera, que Verónica va a estar tan solo en la primera parte del programa, lo vamos a aprovechar con ella durante estos instantes. Eh... Hace un momentito, fuera de micrófono, estábamos hablando precisamente de la lotería de Navidad, que mañana se celebra. Y tú, Veronique nos decías que en Francia no hay una lotería de esta envergadura. Ah, no, no, no. Hay la lotería, le loto, se ¿Sí? loto. Sí. No una... ¿Qué decir eso del lo loto? El loto es como, como ahora la primitiva. Ah, es toda sí. la ya, ya, ya. Cada sí. semana. Hay también sí. la lotería en España sí. que toda la semana, porque el, el loto es al nivel de Europa. Sí. La lotería de la Navidad es una cosa que yo me sorprende porque todo el mundo aquí habla de la lotería de la Navidad. Fíjate hasta qué punto será importante que esto fue real. Alguien cuando yo lo conté por primera vez me lo tomó de coña. Y hablo de Francia. Vete aquí que estábamos en un día como hoy hace aproximadamente cinco años. Esta persona era un conserje de un determinado colegio público y resulta que le dice a su hijo, hijo, fillo, estoy un poquito triste y abatido. ¿Por qué, papá? ¿Qué pasó? Es que la paga extraordinaria de aquella los funcionarios son cobraban la paga sí, extraordinaria. La paga extra Él había cobrado la paga extraordinaria, la invertí toda en lotería es de navidad. Lotería. Pero papá, ¿qué hiciste? Es que tuve un sueño, tuve un presentimiento que este número, no recuerdo cuál, así me lo contaron a mí, mañana va a tocar. Tuve ese presentimiento y el hijo, quizá más inteligente que el padre, le preguntó: ¿Pero papá, cómo gastaste? ¿Cómo le vas a decir ahora, mamá? que has gastado todo el dinero de la paga extraordinaria en un solo número, ya lo sé hijo, ya lo sé, pero y le dice el hijo, papá, buche eh, a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, me vas a contestar con toda sinceridad, si toca, ¿qué hacemos, qué haces? Ay hijo, si toca, París champán y mujeres. ¡Ay! Y el hijo que era muy inteligente y le dice, exactamente todo el mundo en ruso, y le dice el hijo, le dice el hijo, papá, ¿y si no toca? Ay, si no toca, si no toca, fillo, te traduzco al castellano, si no toca, hijo. Cerveza etuanay. <laughs> Esto fue real. Este conserje de un determinado colegio público cercano a Santiago de Compostela ha fallecido él. ¿eh? Hace además pocos años, no voy a dar el nombre ni mucho menos, pero es algo que ha sido cierto. Efectivamente, es la lotería de Navidad hoy está definida como casi casi la más importante del mundo. Sí, eso, que, eso que tú dices es muy típico y sobre todo en situaciones de crisis como las que estamos viviendo que todo el mundo, todo el mundo hoy mucha gente más que otros años está diciendo tengo la sensación de que me va a tocar y eso por un lado es bueno pero por otro lado es malo porque el grado de frustración puede ser mayor. La lotería está para jugar. Si toca muy bien y no pensar que nos va a tocar porque es casi mentira. Porque si la gente dice, ¡ay! ¡me va a tocar! ¡me va a tocar! No, es casi casi imposible de que toque. Y siguiendo con lo que contó maravillosamente Luis, pues se acaba de contar lo siguiente sobre la crisis que se está viviendo en España. Se acaban de casar Antonio y María Luisa. Y le dice Antonio a unos amigos: La cosa está tan mal, tan mal, tan mal. Está, perdónese la expresión, tan jodida que. Para irnos de luna de miel me he tenido que ir yo solo. Vamos en este momento también, como no. A, a, saludar, a saludar a, yo diría, una ya veterana amiga en nuestro programa. Has estado varias veces. Sí. Hace pocos días estabas aquí con nosotros. Habías prometido estar... Perdón, antes de nada, un segundo, es que me... Eh, eh, hay una carta aquí, Troveiros de Compostela. La dirigen a mí, pero viene para través de Compostela y firma Omaira Tuirán. Ay sí, Omaira. Omaira. Que tiene que volver aquí. Sí, para lo que Lo que pasa es que nos mandó la, la, la carta, nos la mandó tarde. Nos mandó la carta. Eh, nos invitaban a una fiesta de amigos, colaboradores, socios, etcétera, seguidores. Eh, para indudablemente el proyecto Andaina, que sí. es impresionante. Bueno, pero, ¿no? aquí ella, eh, pero esto se celebró realidad, pues. el 1 de diciembre a Mayra. A nosotros nos o llegó Omaira. Eh, nos llegó en este momento. Después de enero ya la vamos a invitar. Pero nos hacemos eco, como Mayra, no, de, de, que, de, de, esta, es de esta invitación. Sí, sí, no, no tenemos tiempo. Le vamos a pedir, vamos a, a agrandar un poquito más esta primera parte. Iría, si te parece, porque si no, casi, casi, todavía tenemos que atender un poquito más a, a, a Veronique Verónica y saludar, como no dar entrada a Isabel Redondo. Así pues, casi en realizador así es posible eh, unos minutos más en esta primera parte que no restaremos a la segunda, como es lógico, porque no nos pas podemos pasar de la hora de emisión. Isabel Redondo es asistenta social en el Polígono de Vite. En el Centro de Salud, en el centro de, salud de Vite. Sí. Hoy está aquí con nosotros. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Igual que Veronique. Igual que Veronique. viene con una petit veste, un pequeño vestido de, de, de Luis Fego, uno oh. de los grandes de la moda francesa. Y además... Y no. ella viene con un modelo ah, pues, de Balmengo de Chanel, de la moda franco-española Franco-española una, 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 una española y una francesa, una francesa y una española sensacionales. Al Almatrici. ¿Eh? Almatrici. Almatrici, bueno, Almatrici. casi sí. como Chanel. Y nos trajo, y nos trajo estos bombones. Sí, le digo, Sí, me decía a mí, vete a lo comiendo cerradura los sí. tomaremos lo de colón de galo que, que nos ¿verdad? los trajo tu madre que están aquí tus padres sí, maravillados pasándos... sí, Saluda de, de Así. ¿Ah, sí? cómo se llama? Ahora, padre. Justa Zambrano. Justa, Justa a Zambrano. Un abrazo. Bienvenida. Es una a madre maravillosa maravilla. porque tiene una hija maravillosa y unas nietas encantadoras. Claro, guapis, bueno, bueno, guapis. bueno, 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 oh, bueno. ¿Cómo es la pequeña? Celia. y Celia. Jara 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 jara. Jara. Bueno, son como dos modelos. Pedimos dos, dos minutos mejor mejor más a la realizadora y nos va a cortar antes de la canción. Mira. Eh, sí. Verónica, hay unos datos que yo tengo aquí que son muy curiosos para que te los lleves a Francia cuando vayas para tu país galo. ¿A qué no sabes eh, a lo que recurren los españoles una noche como hoy que tienen oh, décimos? Que tienen participaciones de lotería. No, no en pensar, ah. Mal, ah. No en ah. pensar ah. mal. Mira, eh, eh, todo vale esta noche, señoras y señores, y se lo digo a ustedes, telespectadores, para tener suerte. Todo vale llamar para la suerte y tenerla a nuestro lado, sobre todo cuando llega precisamente el sorteo de mañana, día 22 Ay, sí, de diciembre. Que que ¿Sabes que, por ejemplo, los hay que aseguran que pasar el décimo por la barriga de una mujer embarazada, de una mujer preñada, hará que toque el gordo? ¿No sabías esto? Claro, la fuerza de la vida de la Tú no, estarás, no estarás embarazada, ¿no? No. No. Bueno, no. no, si estuvieras embarazada, hubiéramos pasado claro, el décimo ver, de lotería por ahí. ¿Dónde lo tengo ya? Pero los hay que aseguran que pasar el décimo eh, por una administración de lotería después de haber sido comprado y salir con el pie derecho también da, oye, a los hay que. O hay, por ejemplo, algunos que... Compran el mismo número todos los años. Uh -huh. sí. O hay otros que hay ese año catastrófico, sí. o por ejemplo cuando fue el año del Prestige que todos compraban tal. Sí. O hay algunos que este año, al coincidir el día 12 doce, del 12 del 12. Que no les tocó nada. Sí. Eh, eh, no les va a tocar nada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque todos entran no bombo. Y de esto yo te sé un poquito, porque cuando yo iba a transmitir el sorteo de la lotería de Navidad me decían mis compañeros, Luis, pasa mi, bol mi, sorte mi boleto por la. Por, a por el bombo, y podía pasar que no, todos están no bombo, y desde el cero hasta el último entran todos. Veronique, un villancico francés. Alo. ¿Qué Alo. podemos escuchar, chica? Pa, petit Papa Noel, puisque. Sí. Nous pequeño Padre a... Noel. Vamos petit. a cantarlo. <coughs> eh, Pagol de Petit Papa Noel. palabras Alo. de Pequeño Papa Noel. Alo. Veronique. Un, dos, tres. Petit, petit Papa Noel. Papa Noel. Quand tu descendras du ciel, avec des jouets parmi milliers n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. Un peu cause de moi. Muy bien, a ver, significa lo siguiente Pequeño Papá Noel, cuando tú desciendes del cielo Con tus juguetes por millares No te olvides de tus pequeños zapatos, tus zapatitos Pero antes de partir es preciso que te cubras eh, Fuera vas a tener frío Es un poco uh, debido a mí Es claro, el que canta Verónica, ¿eh? ¿juegas mucho la lotería? ¿Tienes algún décimo? No, no jugaré. No tienes ningún décimo para mí. Tienes un la loterie. No, no jure. no. No. Dice la verdad. Sí, dice la verdad. ¿Por qué las franceses la, la pronunciais así medio. Ah, ah mi pronunciación es. Eh. Parece que te estás lavando los dientes cuando. Bueno, es porque, porque forma ¿verdad? parte de la pronunciación. Ah, la ¿Sí? Sí. Es una pronunciación un poco especial. <timeframe> <y ríe> es cultural. Y también tengo una ]oulique. voz muy fina. La Navidad en Francia, Navidad en Francia se célébre comme ici en Espagne, con turrones, con le pavo uh, Non, no exactement. Uh, Combemos le pavo a las castañas. Et après, en général, en la France, comemos en postre la bûche de Noël, el tronçon de la Navidad. Pero el sud de la France, en Provence, Comemos los postres que se llaman les C postres. Et también hay el touron. Maintenant de la Francia, non. Et en l'est de la Francia, en Alsace, también son pequeñitas galetas. No es el touron. Le touron, non. Et los niños tienen los regalos el día. 25, ou oh, durant la nuit du 24 au 25, à la douce, il y a une personne qui a posé le drap de papa Noël. Il n'y a pas de roi. Mais en Alsace, c'est sí. Saint Nicolas. Saint Nicolas et no, Saint Nicolas, oui. le 6 sí, décembre

El siglo XIX en un pueblo eh, muy cerca de la Moselle, en el este de la Francia. El, nacimi hay muchas... el nacimiento no lo hay. O sea, lo que es el clásico nacimiento de, con el castillo de Herodes, eh, el portal de Belén, eso no, no. Sí, sí, hay también. Y eh, además hay muchas Belén eh, que son a la, a la imagen de, las, de los Belénes. la Provence con los Santo a la capitale de Santoniers que se llama Marseilla. a también une pequinnita ciudad que se llama Obagne, donde haichas figurines etnarils que representas to los diferentes uh, traversadors des paraères la el, de la, 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 la de. Eh, Verónica, que no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo. Merci, gracias. Un placer estar contigo esta noche. En un minuto vas a seguir escuchando y viendo el programa en un plató diferente a este. Estará con nosotros otra señorita en tu silla y nosotros te vamos a despedir, pues como abríamos el programa con este villancico de 25 de diciembre. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum. Fun, fun. ¡Viva Verónica! Bendito de bendito ha nacido en el portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. 25 de diciembre. Fum, fum, fum. 25 de diciembre. Fum, fum, fum.